Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog. Me animé a grabar un poquito porque compré un aro de luz para poder grabar los videos y tener una mejor calidad de video. No exclusivamente para los vlogs, principalmente para el canal principal, que es el de Chloe ST, para los videos de música y todo eso, porque aquí, a pesar de que tengo una ventana al lado en este cuarto, no tengo muy buena iluminación y aparte todo el día me la paso trabajando y ya cuando es en la tarde ya no tengo nada de luz. Entonces, esto me va a hacer un gran paro, nada más que tengo este problema de que se refleja un montón en los lentes, pero pues ni modo, este es un nivel bajito y va todo esto, o sea, inclusive la cámara tiene demasiado HD. No sé, yo creo que está padre. Y también tengo de que un hermoso mini update de libro. Ya me leí Carry On, que este es un libro que mi novio me regaló hace 4 años de Navidad y no lo había leído. Y ya lo leí y es hermoso y es precioso. No creo hacer una reseña hasta que lea los 3 libros. Me lo leí en una semana. Anoche lo acabé, como a las 3 de la mañana. Tengo bastantes post-its. Y en general voy a dar como una mini reseña de este libro. Y es que está muy bueno, es muy tierno. Me gusta mucho el desarrollo de la pareja. Pero sí tengo que decir que este libro pudo haber sido fácilmente 3 libros. Tenía una muy buena historia, una muy buena estructura de la historia, esta Rainbow Rowell, pero creo que lo quiso hacer como un libro muy rápido, o como que no le echó muchas ganas a al desarrollo de la historia, al desarrollo de a la creación del mundo. Yo lo sentí bien apresurado, sentí súper apresurado todo cómo te presentan la historia, cómo te presentan, no tanto los personajes principales, los 3 personajes principales, o que son Penny, Bass y Simon. Ellos sí me los presentó como que unos personajes con los que te puedes encariñar. No tanto. La verdad es que es un libro muy sencillo de leer y te cuesta muchísimo tener una conexión profunda con ellos. Te caen bien. Lo máximo que puede llegar a ella a hacerte sentir es que te caigan bien los personajes. A mí me encantó Bass. Creo que Bass es el personaje que mejor desarrollado está. Bass tiene mucho, mucho desarrollo en la historia desde muchos puntos de vista, además del suyo propio. Simon se la pasa pensando en Bass. De esa manera se le da muchísimo desarrollo a Bass en la historia como personaje. Sin embargo, la creación del mundo, creo que cuando entras a este libro, ya se da por hecho de que ya te has leído Harry Potter. Como que ay, ya mucha gente ya se ha leído muchas cosas de escuelas de magia. Entonces, ¿para qué me molesto siquiera yo en describir todo este mundo de mágico mío cuando se va a parecer mucho a otros libros, ¿no? Entonces, creo que esa es la razón por la que no gastó tanto tiempo, tantas páginas en la creación del mundo, en la descripción del mundo, porque se daba por hecho de que uno ya entendía cómo eran estas escuelas. Y la verdad sí me habría gustado, digo, sí, no, ¿sabes? O sea, sí te ahorra mucho, mucha lectura y sí te ahorra mucha como descripción innecesaria, pero sí se pierde como un poquito de esa magia de que te presenten el mundo en el que se está desarrollando y directamente entras de que a la guerra no hay nada de que una sorpresa o algo así. Te explica en uno o dos capítulos que están en guerra y que quién sabe qué. Eso pasa al principio, ¿eh? Esto no es nada de spoiler. Eso pasa al principio, te explican que están en guerra y que siempre han estado en guerra y que no saben ni siquiera cuál es la raíz, la razón de todo esto y es muy confuso. Sí lo describe, nada más que no es una descripción extensa y tampoco es una descripción con la que te enganches o con la que tengas tiempo para agarrarle a cariño al mundo, por ejemplo. Haz de cuenta que son como 2 o 3 libros de Harry Potter resumidos en 500 páginas y aparte ponle toda la trama ahí, o sea, desarrolla todo lo que tienes, todo tu drama en este libro, además de explicar el desarrollo de un nuevo mundo. En parte se agradece porque la verdad yo leía mucho por la pareja y creo que también eso es lo que se enfocó la autora, era como quiero desarrollar esta pareja porque según otras opiniones que he leído es que lo devoré y dije, es que yo quiero más saber más de Bass y Simon porque me enamoré de ellos. Y es que ya tengo la segunda parte. Es que es tan preciosa. Spoiler alert. Se supone que este libro ya está desarrollado en un mundo más normal de lo que estaban. Ya se graduaron, entonces ya están viviendo un poco más. Y aquí ya es un poco más drama, adolescente, romance, vida normal con un poco de magia.
pero ya no está nada concentrado en la magia ni el mundo mágico por varios sucesos que pasan en el libro pasado. Y la verdad es que no me importa, porque como dije, no me enganché en el libro mágico que tengo aquí, entonces no voy a extrañar un mundo que ni siquiera le echaron ganas a que yo me encariñara con, pero sí me encariñé con estos personajes, con estos dos mensos que me hacen reír bastante y son bien ocurrentes, y todas las cosas que se dicen y se insultan me hacen reír demasiado. Es que está medio menso este vato, y este es muy inteligente y está perdidamente enamorado de él. Es... Yo no puedo. Nunca había leído este plot de enemigos a lovers, enemies to lovers, pero me encantó, me enganchó esta saga, sí me gustó mucho. Me gustó mucho porque es muy linda, porque me sacó de mi bloqueo al lector, de que no había leído ya nada en un mes, y estaba tratando de leer A Little Life, estaba tratando de leer otros par de libros, y la verdad es que nada me enganchaba como me logró enganchar este libro a la página 50, porque era que, bro, esto es muy gay. Yo ya sabía que era gay y necesitaba algo gay en mi vida. Ahora me voy a poner a leer esto. Voy a salir al parque. Es lunes 23. Voy a salir al parque, voy a escribir en mi diario, voy a leer, me voy a relajar, porque he tenido una crisis existencial recurrente. He estado yendo con la terapeuta y siento que voy a explotar si no tengo un momento de paz y tranquilidad. Y si siento que estoy en mi cuarto rodeada de muchas actividades, porque tengo un chingo de hobbies: ilustro, dibujo, edito, grabo videos, fotografía, leo, hago muchísimas cosas, güey, que siento que siempre tengo que estar haciendo algo en mi cuarto. Me voy a salir, neta, me voy a salir a leer y a despejarme un rato hoy. Y bueno, muchas gracias. Este fin de semana no logué, pero creo que esto lo compensa muy bien. Bye. Desde que Jesús me dijo que este tipo de bowls o de desayunos, snacks, lo que sea, son de racistas, no he dejado de pensarlo, y cada que me preparo uno siempre tengo que pensar eso y me da un chingo de risa. No mames. Cumpleaños de Karina. Gracias. Burgi. No, espera, esa sí ya. Burgi. Como ya no voy a pagar terapia, porque mi psicóloga me dijo que ya no fuera, ya me voy a comprar comida rápida. Burgi.